Facundo. Una izquierda en contraataque, lo volvió a mandar a la mole por segunda vez a la lona. Se ha recibido tres cuentas de protección el campeón argentino. Le dijo a su mujer, tranquila, tranquila la mole. Ni bien sonó la campana. Va metiendo la parca por dentro Molí. La clave son esos ascendentes en la corta distancia. Veremos quién los ejecuta. Replegado el gigante a la Villa del Rosario. Pero cada vez que Molly recibe los golpes de Vidondo, bueno, se le mueve atrás, todo. Pasa atrás. En la esquina de Vidondo le dicen que tire, pero que después se aleje y se tranquilice, que no se apure. Ya la pelea va a ser a un ritmo más lento. Perdió la derecha Molly. No. Vidondo gesticula, magnifica la imperfección técnica de Molly. Veremos quién va a meter. El juego de ascendentes internos en el cabeza a cabeza. Le tira Molly sus 16 años de carrera profesional, su mayor oficio. Atención, aparcando derecha de la mole. Sonríe Vidondo. Va a aguantar el Neuquino en cuerdas, derecha de la mole. Le duele el round al retador. Vuelve a ser el viejo campeón, el gigantón de Villa del Rosario. Mete presencia, recupera después de mucho tiempo posición de dominador. Sin embargo, lo banca Vidondo. Ley de golpe por golpe. Empezón. Correcto, Stella. 1-17, 1-16. Jueguen bien que yo descalifico. Jueguen. La pelea no da para descalificar a nadie, Estela. Dentro de la torpeza están entregando a su manera todo. ¡Vámole! ¡Punta para Vidondo! ¡Se viene Fabio! ¡Aguanta Matías! ¡Bien y va! 52-51-50. La guapea. En zona chica, Vidondo levanta los aparca Molly. Cross de derecha del campeón. Le duele el Neuquino, que sin embargo guapea en la ley del palo por palo. El mejor round de Molly. El round de más suspenso para Vidondo. Combina el combate, historia de campeón y retador. Mete cabeza y puño Molly. Se queda Vidondo. Todo para Molly. Parece moverse el techo del gimnasio. Magnificó. Descalificación de Molly. Descalificación, le pegan en el suelo. Descalificación de Molly por pegar en el suelo. Descalificación. Descalificaron a Molly. Que increíblemente, cuando tenía nocaut al rival, le pega en el suelo en una decisión polémica. Descalificación de Mole. Mira, afuera. No es nuevo esto, que no lo hace por malintencionado Mole. Lo hace por... lo desborda su temperamento. No creo que sea algo para criticarle, pero el golpe existió claramente. Estaba cayéndose Vidondo y Molly no pudo contener la mano. Aquí tenemos la reiteración de Daniel Galimberti. Fíjense ustedes, estaba mal, estaba conmocionado Vidondo. Lo palanquea Molly, le aplica un golpe que está en la nuca y ahí cuando se está cayendo, ahí está, ya está sobre la lona, ya tiene las rodillas contra el piso y la mole, como tantas otras veces en su carrera, le pega a un Vidondo que está indefenso y que tiene problemas para recuperarse. Qué pena que una pelea tan vibrante, tan emotiva, que todavía tenía mucho para dar, termine de esta manera. Pero bueno, así es Molly, no puede dominar su carácter cuando tenemos aquí algunos problemas. Vamos a pedir la primera, por favor. Hay muchos chicos. Les cuesta saber ganar o perder. El boxeo sabe cómo es esto. Hay muchos chicos. Mole, busco la reiteración, mole, por favor, y pedimos.